Buen día. La presente es básicamente para abordar la unidad de estática de partículas. Se supone que esto es un repaso de lo que se vio en física 1. Y como el nombre lo indica, pues se refiere a partículas que están quietas o moviéndose a velocidad constante. En ese orden de ideas, estas partículas tienen la particularidad que, debido a esas dos cosas, su sumatoria de fuerzas es básicamente igual a cero. Entonces, para eso, pues haremos un repaso de lo que son los vectores, cómo se suman vectores, la descomposición de la fuerza en sus componentes, la resultante de varias fuerzas concurrentes y pues lo importante es realmente el equilibrio de la partícula. Los temas anteriores son simplemente para entender el equilibrio de la partícula y cuantificarlo en forma de ecuación. Y por último, ejercicios. Bueno, los vectores. Una variable física que puede ser representada por una flecha, dependiendo del origen y marco de referencia espacial previamente definido. También puede ser representado por componentes en direcciones perpendiculares entre sí, o un marco rectangular, o prismático, o cartesiano, o un radio, altura y un ángulo en un marco circular o cilíndrico. Es la que denominan las coordenadas polares. O un radio y tres ángulos en un marco esférico. Lo cierto es que nosotros nos vamos a concentrar en lo largo del curso en componentes cartesianas, en un sistema cartesiano. Además, el vector tiene magnitud. Si el vector lo vamos a representar como una entidad física, pero la dibujamos como una flecha, el vector, la magnitud se refiere a la longitud de esa flecha, como lo indica en este caso. Dirección, la línea imaginaria por la que viaja la flecha. En este caso, pues representaría esta línea azul. Entonces la flecha puede viajar a través de esa flecha azul. Y el sentido, si va o viene sobre la línea o punto de referencia. Pues aquí la flecha roja esta que representa el vector fuerza puede ir hacia acá, pero también de izquierda a derecha, pero también puede ir de derecha a izquierda, ese es el sentido. Entonces aquí coloco esta notación. Entonces, ejemplos de vectores, o sea, de estas variables físicas: el vector posición, el vector velocidad, el vector aceleración, el vector fuerza y el vector momento. Nosotros aquí realmente estaremos es relacionando el vector posición, vector fuerza y vector momento. Son los principales vectores que vamos a desarrollar en esta materia. Pero pues le estoy dando el ejemplo de que no son los únicos vectores. Entonces, en cuanto a la representación y nomenclatura de los vectores, pues es necesario definir un origen y un marco de referencia. Bueno, a lo largo de esta presentación trataré de mostrar la perspectiva en 2D del lado izquierdo y la de 3D del lado derecho. Entonces, para abarcar el tema de una vez, al tiempo, tanto la parte 2D y 3D, y no hacerlo como si fueran cosas por separado. Bueno, en este caso, lo primero que usted tiene que hacer para representar un vector apropiadamente es definir un origen y un sistema que ya dijimos que generalmente va a ser el sistema cartesiano. En el espacio, bueno, en el 2DX, entonces se refiere a coordenadas en el sistema, en la dirección horizontal, así de izquierda a derecha, si es positivo, y en sentido contrario, si es negativo, y la vertical representada por Y, donde de abajo hacia arriba indicaría todo lo que es positivo y de arriba hacia abajo lo que es negativo. Y la diferencia con el sistema cartesiano en 3D es que habría una coordenada relacionada con la profundidad, por así decirlo. Entonces,
Después de eso, necesita identificar el vector. El vector, pues básicamente lo vamos generalmente a representar con una flecha. Esta es la cabeza de la flecha, esta es la cola de la flecha. Y en ocasiones es conveniente ubicar la cola de la flecha con el origen de coordenadas, pero eso no es regla. Entonces, este es un ejemplo 2D, un ejemplo 3D. Elija entre las notaciones apropiadas. Bueno, en general tenemos dos tipos de notaciones, ambas referidas a vectores. Entonces, vamos a acostumbrarnos a colocar las fuerzas con una flecha hacia arriba para indicar que es un vector igual a. Entonces, hay una serie de componentes en cada uno de los ejes cartesianos. Entonces, esta sería la componente en la dirección X. Ya hemos denominado fx, pero para distinguirlo de otras componentes le vamos a colocar siempre al final la letra i. Y esta es la componente en la dirección y, pero para distinguirlo le colocaríamos la letra j. Entonces esta es la forma de expresar un vector en función de sus componentes. Ahora en 3D simplemente lo adicional sería la componente en z, que la vamos a distinguir de las demás con la letra k. Entonces, esa no es la única forma de representar un vector. Esta está más relacionada con sus definiciones. Entonces, por fuera de un paréntesis vamos a colocar entre corchetes o algo que va a representar la magnitud del vector. Y esto que está entre paréntesis va a representar entonces la dirección y el sentido, donde el sentido lo va a dar simplemente los signos que tengan acá las componentes. Este vector que está acá encerrado por estos paréntesis es un vector unitario. Significa que al calcular su norma debe ser igual a 1. Es decir, elevar esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada de eso, debería ser igual a 1. Vemos que en el caso de la de 3D, ¿sí? Bueno, aquí vamos a comentar algo la figura, aprovechando que está acá. Entonces, esta es la manera como lo vamos a representar matemáticamente, pero en un dibujo básicamente las componentes lo que son es la proyección del vector sobre los diferentes ejes. Aquí entonces estaría la proyección sobre el eje X, entonces sería la componente X del vector, que es lo que aparece aquí. Y esto representa la proyección del vector sobre el eje Y o eje vertical, FY. En caso de 3D, bueno, y aquí básicamente, perdón, me regreso al 2D, el ángulo que me va a definir completamente la orientación y por tanto dirección es teta, el ángulo que forma con respecto a la horizontal, pero también pudo ser un ángulo que lo definiera con respecto a la vertical. Obviamente, dependiendo de dónde se encuentre el ángulo, entonces estas funciones trigonométricas que están presentes acá serían redefinidas. Si el ángulo teta hubiera estado acá con respecto a la vertical, entonces tendría que haberse invertido estas funciones trigonométricas. Seno para calcular la componente en X y coseno para calcular la componente en Y. Pero pues el ángulo está definido con respecto a la horizontal. Entonces en ese caso, pues la componente en X se determina mediante la función respectiva. Coseno de teta, que sería igual a la componente adyacente sobre la hipotenusa. Y con seno sucedería igual. Ahora, la diferencia con el espacio es que hay una componente adicional FZ, ¿sí? Y aparte, en la forma de representar el vector en su magnitud, dirección y sentido, donde dirección y sentido se encuentran aquí encerrado en entre paréntesis, las funciones trigonométricas son denominadas cosenos directores, porque son los ángulos que forman en este caso, como la hipotenusa, que sería la fuerza, con respecto a sus componentes en cada una de las direcciones x, y y z. Entonces, θ x será definido como el ángulo conformado entre la fuerza vector y su componente en x. θ y, que es este,
sería entonces el ángulo este, que es conformado por la componente Enger respecto a la fuerza total. Y en la dirección Z vemos acá, y este que es nuestro vector principal, vemos que el ángulo θz, Z, ¿sí?, es el ángulo conformado entre la componente de la dirección Z y entonces la fuerza total. Esto es lo que denominan cosenos directores y determinan entonces la orientación y sentido de la dirección y sentido de la fuerza en las diferentes componentes X, Y, Z. Entonces, bueno, ahí está básicamente lo mismo que acabé de decir, pero pues está señalado en la parte del dibujo que representa el vector en 2D. Entonces, ahora, ya con esto se supone que estamos en capacidad de representar los vectores en función o de sus componentes o en función de su magnitud y el vector unitario que representa la dirección y el sentido. En el libro de este, que es de donde estamos sacando toda esta información, BIR, Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática, esto lo llaman lambda, ¿sí? Y representa siempre el vector unitario, dirección y sentido. O sea, es el vector que siempre va a encerrar la dirección y sentido, más no la magnitud, la cual se coloca por fuera del paréntesis. Bueno, una vez logrado esto, pues vamos a hablar de la suma de vectores. Recuerden, a la final, el equilibrio de la partícula, el equilibrio estático, va a significar que la sumatoria, es decir, suma de vectores, va a ser igual a cero. Entonces, por lo tanto, tenemos que hablar de cómo se suman los vectores. Gráficamente, pues, han escuchado el método del paralelogramo, pero yo prefiero especificarlo de la siguiente forma. Si vas a sumar el vector A con el vector B, lo que tienes que hacer es simplemente colocar la cola del vector B en la cabeza del A. Ahí está ubicado. Y el vector resultante de su suma es simplemente el que va de la cola de A a la cabeza de B, como lo ven aquí, este vector naranja. Vamos a hacer lo mismo para un caso de tres vectores. Entonces, A y B, pues, son los mismos del caso anterior, pero hay un tercer vector llamado C. Entonces, la lógica es la misma. Entonces, uno ubica A y B, ¿sí? Y después lo que hace es ubicar C, pero siempre de la misma forma. No le va a cambiar la orientación ni el sentido a los vectores. Simplemente los vas a reubicar. La cola de un vector con la cabeza del otro. Y el vector resultante siempre va a ser el que va de la cabeza de la cola del primero a la cabeza del último. Entonces, así básicamente gráficamente representamos la suma de vectores. Claro que nosotros estamos en estática y acá la idea es resolver los problemas de forma analítica, no gráfica, pero pues para mí sí es importante que entiendan el concepto a partir de estas formas gráficas. Es fácil entender el concepto y después ya hablamos de la parte analítica, que es finalmente cómo vamos a desarrollar la materia, pero esto me va a permitir no perder el norte de los conceptos. Y esto me va a permitir, de una forma mecánica y eficiente, desarrollar y resolver mis problemas. Entonces, ¿cómo lo haces analíticamente? Pues reexpresas el vector en su forma de componentes. Miren que aquí he representado el vector A en su forma de componente en las diferentes direcciones X, Y, Z. Noten que el A está en la dirección horizontal, es decir, no tiene componente en la dirección vertical ni en la dirección Z. Por lo tanto, aquí aparece solamente la componente en la dirección X. Los otros dos son 0 y 0. Para el vector B, ¿sí? Noten que el vector B es básicamente vertical. No tiene componente en la dirección horizontal, tampoco en la dirección Z. Entonces, por eso ven que en la componente X, que está relacionada con el Y, y la Z, que está relacionada con el K, aparece 0 y 0. Solamente tiene un componente en la dirección Y. Y en el caso de C, noten que él sí
si le colocaran un sistema coordenado, él se puede descomponer una componente en X y una componente en Y. Entonces, él sí tiene componentes en X y Y, en Z no la tiene. Entonces, si se dan cuenta, en la forma de representarlo, en forma de sus componentes, tiene CX con Y, CY con J. Y la suma, pues esto es una manera sencilla, muy parecida a lo que nosotros hacíamos en primaria, de colocar un número debajo, un número sobre el otro, de lo que se quiere sumar. Entonces la forma de sumar es simplemente sumar las componentes respectivas. Entonces, las componentes de Y, que representan la dirección X, se deben sumar entre sí, las de Y, que están relacionadas con J aquí, se deben sumar entre sí, y en Z, es decir, K, se deben sumar entre sí. Entonces, de acuerdo a esto, pues la suma algebraica de esas expresiones sería esta. Pero la ecuación general es esta. La suma, el vector suma aquí, que lo estoy representando con la letra B, no es más que la suma de las componentes de varios vectores en la dirección X, más la suma de varios componentes de vectores en la dirección Y, más la suma de varias componentes de vectores en la dirección Z. Recuerden que esto es una expresión vectorial, por lo tanto siempre será expresada en función de sus componentes. No es que las vaya a sumar entre sí. Ellas quedan como separadas por el signo positivo. Entonces, esto ya se centra más en la parte de trigonometría, en cómo lograr la descomposición de vectores si tienes, en este caso, dos ángulos. Te estarían suministrando el ángulo θ y, ¿sí?, que es el ángulo formado con la vertical, la componente vertical y la fuerza total, ¿sí? Y te dan un ángulo φ, que es el que está conformado por la horizontal con la proyección. Miren que esta fuerza puede proyectar una componente de dirección vertical y una proyección en este plano, en esta parte, ¿sí? Entonces ese ángulo φ es con respecto a esa proyección. Entonces ahí se encuentran las expresiones para determinar las componentes, y se basan básicamente en trigonometría, pero a mí me interesa más que entiendan esto que se viene a continuación. Entonces, esto es como un procedimiento para determinar los cosenos directores y finalmente te va a ayudar a obtener las componentes del vector en 3D. Pero, ¿cuál es el requisito? Necesitas conocer las coordenadas iniciales y finales que definen la orientación y dirección de la fuerza. Sin eso no puedes desarrollar esto. Entonces, más bien vamos a centrarnos en esta parte. Entonces, es una serie de expresiones que te permiten definir completamente el vector, tanto en su magnitud como en sus componentes. Entonces, veamos. Hablan de, aquí no se ve muy bien, pero esto es teta x. Y ya se los mencioné, es el ángulo conformado por la fuerza con respecto a su componente en la dirección x. Teta y es lo mismo, pero para la dirección y. Y teta z es el ángulo que forma con respecto a la componente en z. Aquí yo se los mencioné. Entonces son realmente unos ángulos en el espacio, ¿sí? Entonces esos ángulos se pueden determinar de esta forma. Pero generalmente lo que hacemos es expresarlo en función de su coseno director. Entonces, coseno de teta x es la componente en x sobre la fuerza total. De y es el coseno de teta y, fy sobre f, y coseno de teta z es fz sobre f, donde fz son la componente en z, fy la componente en y, y fx la componente en x. Y este f que aparece en la parte de abajo es la magnitud del vector. ¿Cómo lo hallas? Si tienes las componentes, eleva las componentes al cuadrado, las sumas entre sí y le sacas la raíz cuadrada. Así hallas la magnitud. ¿Cómo determinas las componentes de la fuerza si tienes los cosenos directores? Es simplemente la magnitud de la fuerza multiplicado por los diferentes cosenos directores dependiendo de qué componente quieres hallar.
fx entonces es igual a la magnitud de f por coseno director en la dirección x, o coseno de teta x, fy la magnitud de f por coseno director en la dirección y, y fz es la magnitud de f por coseno director en z o coseno teta z. Y así puedes expresar entonces el vector en función de sus componentes. O si lo quieres expresar en función de su magnitud y su dirección y sentido. Entonces, ¿qué haces? Una vez determinados los cosenos directores, utiliza los cosenos directores para determinar el vector lambda, que es el vector unitario que representa la dirección y el sentido del vector. Y la forma de representarlo en forma vectorial a partir de su vector unitario y la magnitud es esta. La magnitud va fuera del paréntesis. Y en el paréntesis va lambda, que es el vector unitario que contiene los cosenos directores. Ahora, esta es una manera que vamos a estar utilizando recurrentemente para determinar los cosenos directores. Se basa en la suposición de que usted conoce las coordenadas iniciales y finales de por dónde va la carga. Eso en donde es fácil de verlo. Bueno, aquí no es como para enredarnos con el concepto, pero vamos a verlo en 3D. Bueno, en 3D supongamos que tengamos una tensión que va del punto B al A, o si estamos analizando el punto A, de A a B. Es una cuerda. Y si está tensa, la fuerza que esté actuando aquí, pues va a estar dirigida a lo largo de esta cuerda. Entonces, en esta situación, es fácil con un metro tomar medidas de los elementos estructurales y definir puntos o coordenadas espaciales del punto B y A. Si ese es el caso, que generalmente lo es en tus problemas en la realidad, tú vas a tener un metro a tu disposición y puedes tomar medidas, definir coordenadas. Si tienes esa posibilidad, una vez definidas las coordenadas, entonces lo que haces es utilizar esta serie de ecuaciones para determinar los cosenos directores. ¿Cómo haces? Imagínense que tiene pues esas coordenadas, la del punto final, que aquí la denominan N, y la del punto inicial, que denominan M, de mamá. Entonces ya tú sabes que la fuerza, en ese caso particular, que sea por medio de cuerdas, ¿sí?, las fuerzas o las tensiones van a ir a lo largo de la cuerda. Entonces esas coordenadas de la cuerda te van a ayudar a definir los cosenos directores o componentes de la fuerza. ¿Cómo? Por una parte determinas las diferencias de coordenadas en X, Y y Z. Llaman aquí de X a la diferencia entre la coordenada final menos la coordenada inicial en X. De Y es la diferencia entre la coordenada final y la inicial, pero en Y. Y de Z es la diferencia de coordenadas en Z, la Z final menos la Z inicial. Aquí han denominado final con el punto 2 y la inicial con el punto 1. Entonces hay que definir de dónde va la carga. La carga puede ir de M hacia N o de N hacia M. De M de mamá a N de nené o de N de nené a M de mamá. Pero en este caso en el dibujo está claro que lo definen desde M a N. Miren que M y N son simplemente coordenadas. X1, Y1, Z1 para M. N es... define las coordenadas X2, Y2 y Z2. Entonces a partir de eso se aplican estas ecuaciones de Y, de Z y de X. Entonces, donde el subíndice 2 se va a referir entonces a este punto N. Y el subíndice 1 se refiere a este punto M de mamá. Entonces, lo importante es definir las coordenadas. Y después de definirlas, definir cuál es la... El punto final y cuál es el punto inicial. Se determinan entonces las diferencias en X, Y y Z. Hagan de cuenta que SD es por diferencia. O sea, aquí están estas expresiones. Hallas entonces la magnitud o longitud que hay de aquí a acá. Que lo hallas con Pitágoras. Es decir,
raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. Es decir, las diferencias las coges y las elevas al cuadrado y las sumas entre sí y le sacas la raíz cuadrada. Luego entonces el coseno directo en la dirección x es de x sobre d, coseno directo en la dirección y o coseno teta y es de y sobre d, y coseno teta z o coseno directo en la dirección z es de z sobre d. Es decir, las diferencias en x, y y z divididas sobre la magnitud o longitud. Bueno, esto ya lo habíamos expresado anteriormente. La componente resultante de una sumatoria de vectores es, pues, descompone los vectores en sus componentes y suma las componentes independientemente. Y la resultante en x va a ser la sumatoria de fuerzas en x, en y la sumatoria de fuerzas en y, y en z la sumatoria de fuerzas en z. La resultante va a ser simplemente la magnitud, que es la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado, y los cosenos directores, pues, de esa fuerza resultante es simplemente, pues, la resultante en x dividida entre la magnitud de r, lo mismo para y, lo mismo para z. Entonces, aquí hay unos ejemplos en 2D, pero realmente o sea, no me interesa tanto desarrollar esto. Me interesa desarrollar la parte 3D porque es la que menos se elaboró en el caso de es la que menos se elaboró o se desarrolló en física 1. Generalmente uno lo que más desarrolla son problemas de estática, pero de este tipo, en 2D. Y pues a mí me interesa más abarcar la parte 3D. Entonces, dicho esto, vamos a desarrollar entonces este problema. Dice, el alambre de una torre está anclada en A por medio de un perno. La tensión en el alambre este es de 2500. Determina las componentes Fx, Fy, Fz de la fuerza que actúa sobre el perno y los ángulos teta x, teta y y teta z que definen la dirección de la fuerza. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer, esto es como un machete de un problema desarrollado en el libro. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollarlas independientemente, todo en blanco. Lo único que vamos a tener presente es el esquema. Y con esto vamos a repasar cómo vamos a obtener las componentes de una fuerza a partir de que nos están dando la magnitud y las coordenadas de una situación problemática. Entonces, vamos a simplemente a... ¿Qué será? Vamos a crear una carpeta que se llama ejercicios. Y ahí vamos a ir creando unos work para poder... Vamos a llamarle descomposición fuerzas. Vamos a llamarlo 1. Entonces vamos a coger esto. Listo, ahí está. Entonces hay que hacer una pausa y definir. Yo sé que hay una fuerza de 2500 newton. Vamos a cambiarle el tamaño a esto para que se vea más fácil. Sí, creo que con 20 está bien. Creo que con 20 está bien. Sí, pero finalmente lo que me piden es exprese eso como un vector. Sí, porque aquí lo único que me están dando es la magnitud. Entonces, lo primero siempre es definir un sistema de coordenadas, un origen. Primero un origen y un sistema de coordenadas. Vamos a definir el origen acá. Vamos a ponerle rojo.
Ese punto rojo representa mi sistema de coordenadas. Y voy a definir entonces el sistema de coordenadas. Este lo voy a llamar Y. Las componentes, o sea, la vertical va a representar el eje Y. Y ahora voy a hacer lo mismo con X. Listo. Y este va a representar entonces mi eje Z. Positivo. Es lo primero que siempre debo hacer. Definir un origen de coordenadas. Y un sistema de referencia. Que generalmente va a ser el cartesiano. Bueno, yo sé que mi fuerza va a ir a lo largo de... Yo sé que mi fuerza va a ir a lo largo de esto. Va según eso. Más o menos. Sí, hay un poquito de... Yo creo que así. Yo creo que así. Entonces eso representa el vector que va de A a B. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que les expliqué casi al final. Acá. Necesitas entonces, si vas a definir un vector como con sus componentes, magnitud y vector unitario, sí, necesitas es las coordenadas inicial, final e inicial. Y en base a las coordenadas tú puedes determinar las diferencias en X, Y y Z, la magnitud de D. Y con eso definir los cosenos directores. Y con los cosenos directores pues puedes expresar el vector como una... como... con su magnitud multiplicada por lambda, que es el vector unitario que contiene básicamente las direcciones y sentidos del vector. Entonces eso lo que representa es hacer esto. ¿Cuál es mi punto final? De la fuerza, este va a ser mi punto final. B. ¿Qué coordenadas tiene? En X tiene coordenada 0. En Y tiene coordenada igual a 80 metros. Sí, ahí está. 80 metros en Y. Y en Z también es igual a 0. La coordenada inicial está representada por A. Y esta es con la cola. La cola del vector. Pues aquí cambia la cosa. Hay que analizarlo con cuidado. La coordenada en X, recuerden, es la coordenada en esta dirección X. Entonces, a partir del origen de coordenadas, aquí tenemos una línea de referencia 40 metros. 40 metros. En Y, vemos que este punto A no se encuentra elevado con respecto al suelo, que define la coordenada Y0. Entonces, está en 0. Y en Z, de hecho en Z, miren, este define Z.
Sin embargo, esta línea azul que está alineada con X define la coordenada 0. Y aquí tenemos 30 metros, ¿sí? Pero del lado negativo de la coordenada Z. Entonces, eso sería menos 30 metros. Entonces, en ese caso, vamos a empezar a desarrollar el problema. Yo me voy a empezar como a empapar o a usar el Excel para tener todo más organizado, pero aparte para demostrarle más adelante cómo puedo utilizar el Excel para desarrollar más fácilmente estos problemas. Pues la idea no es solamente hacerlo a mano, sino también utilizar herramientas computacionales. Entonces, en este caso, voy a colocar. Bueno, tenemos el punto A y el punto B. ¿Cierto? En nuestra figura, el punto B representa el punto final. Entonces le vamos a dar un espacio aquí. Sí, yo me puedo colocar aquí en esta parte y darle clic derecho y darle insertar para crear nuevas filas. De pronto el colegio lo manejan, pero no sé si acá. Entonces esto es simplemente como un recorderis. Este es el punto final y este es el punto inicial. Entonces voy a colocar aquí diferencia. Entonces, que siempre va a ser. Vamos a colocar aquí otro. Insertar una columna. Y que vamos a colocar las coordenadas X, Y, X, Y y Z. Entonces, vamos a colocar aquí coordenada. Es simplemente como unas anotaciones para yo entender qué es lo que representa cada cosa. Entonces me gusta que la información esté organizada. ¿Sí? Entonces listo. Ahí estoy. Entonces, voy a colocar esto de esta forma, pantalla dividida, para que podamos traspasar la información que está acá, acá, y hacerlo todo más fácil. Entonces, esto es básicamente como estar utilizando el Excel como una calculadora. Finalmente, el Excel es una hoja de cálculo. Entonces, y este necesito colocarlo así. Listo, entonces ahí lo tengo. Entonces, coordenadas del punto final B. Aquí estamos en la columna que representa el punto B. Entonces, y aquí la fila que representa X, Y, Z. Entonces, B va a ser 0 en X, la primera coordenada, 80 en Y y 0 en Z o K. Y en A, es decir, acá, el punto inicial. En X tiene 40 metros de coordenada. En Y tiene 0 metros. Y en Z tiene menos 30. Ahora, ¿qué voy a colocar aquí? Aquí dentro voy a colocar una ecuación que representa entonces lo que dice la presentación. Yo necesito determinar la diferencia entre las coordenadas en X, en Y y en Z. Entonces, voy a colocar esto. Entonces me meto aquí y le doy igual. Yo le coloco igual y voy a simplemente con el cursor a acercarme a la columna que contiene la coordenada
final, ¿verdad? Recuerden, es en el caso de X, aquí estamos en la fila que representa todo X, es X2 o X final menos X1, X inicial. Entonces, el X final es este. Después, nuevamente, me acerco con el cursor de mouse acá y le voy a especificar menos. ¿Qué le voy a restar? Según la fórmula que aparece acá, dice la coordenada inicial y la inicial es esta. Entonces me acerco nuevamente con el cursor a la respectiva celda que contiene el valor inicial en X y le doy Enter. ¿Listo? Entonces ya aquí esto representaría de X, esto representaría de Y y esto representaría de Z. Entonces, ¿cómo hago? Puedo volver a repetir el procedimiento, pero la idea del Excel es utilizar estas ecuaciones y una estructuración de la información en forma de tablas para que al hacer esto coja el cursor. Mire que ahora tiene una cruz blanca. Entonces, cuando tú se acerca a la esquina inferior derecha de la celda específica, se convierte en una cruz negra más delgaditica. Presionas clic, pero lo mantienes sostenido, o sea, no lo vayas a soltar. Clic y arrastras. Y entonces automáticamente él ha actualizado los valores para calcular las diferencias en las otras direcciones. ¿Qué pudiste haber hecho también? Otra cosa que pudiste haber hecho es simplemente acercarte aquí, le das control C, o sea, copias y te sitúas en las otras columnas señalándolas. Mira que las estoy señalando, doy clic y arrastro para señalar estas dos celdas. Sí, es que en Excel básicamente esto representa una columna, es decir, todo esto, el conjunto de celdas agrupadas de forma vertical, mientras que las filas representan todo esto. Entonces, la columna, esto es la fila. Entonces, y la celda es simplemente la unidad. Listo. Entonces es obvio que si yo cojo y aplico esta fórmula, 0 menos 40 me da menos 40. Esa es la diferencia en X. Colocar símbolo de diferencia. Bueno, o no. Voy a hacer esto. Todo esto es listo. Entonces, aquí en fuente, no, en alineación, debe hacer una opción combinar y centrar, que coge varias celdas y las fusiona. Entonces, listo. Ahí está. Entonces, es obvio que la diferencia en Y hubiera sido, bueno, vamos a retornar a nuestro problema. Sí, ahí está. Entonces, resulta obvio que la diferencia en Y hubiera sido la coordenada final en Y, 80 metros, menos la coordenada inicial, 0 metros, pero es básicamente lo mismo que está reportado aquí. Solamente que en esa ecuación, en vez de referirse a los números directamente, se refiere a las celdas que contienen los números. Ahí está. Entonces, listo. Una vez realizado esto, ¿sí? Ya yo tengo que, de esta forma, ya terminé de X. La diferencia X, ¿cómo era? Era la coordenada X de B menos la coordenada X de A. Y eso era básicamente 0 menos 80 metros. Queda menos 80 metros. Y lo mismo con la diferencia en Y. Hubiera sido la coordenada final de Y en B
menos la coordenada final de y en a, y sustituyendo sería en y es, ah, perdón, me equivoqué, esto sería 40 metros y al final esto me da menos 40 metros. Ahora en y sí sería la final en y, o sea en b, sería 80 menos la inicial en y, que es 0. 80 metros menos 0, eso es igual a 80 metros. Y la diferencia en z, sí, lo que pasa es que traté de explicar cómo se resuelve el problema en Excel, porque yo les prometí en clase que básicamente les iba a explicar cómo desarrollar estos problemas utilizando el Excel al menos. Hay algunos problemas que aparecen en el libro de Beer que dicen para ser desarrollados con computadora. Y pues con computadora mínimo es utilizar un Excel, que es una hoja de cálculo. Bueno, la diferencia en Z es la coordenada final en Z, pero es 0. Pero bueno, primero vamos a colocar la fórmula. ZB, B es el punto final, menos ZA. A es el punto inicial. Entonces ZB, vamos a B. Aquí dice que en Z es 0. 0 menos. Y la coordenada inicial es menos 30. Entonces colocamos paréntesis, menos 30. Esto es igual a menos 30 metros. No se olviden de las unidades. A mí a veces se me olvida, pero no, ustedes no las van a olvidar. Entonces ahí está. Si se dan cuenta, al haber hecho el cálculo manual, me da lo mismo que acá. Menos 40, 80 y 30. Estoy listo. ¿Qué sigue? Necesito determinar D, el cual es igual, según esto, D es igual a la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado y sumadas entre sí. Entonces, ahora lo voy a hacer al revés. D es igual a, voy a colocar corchetes, ¿sí? De X elevado al cuadrado más de y elevado al cuadrado más de z elevado al cuadrado. Y el corchete es para decir que lo vamos a elevar a, le vamos a sacar una raíz cuadrada, pero eso es lo mismo que elevar a un medio. Listo. Ahora, ¿por qué coloco esta nomenclatura? Porque es la que se utiliza en Excel. Entonces eso nos va a dar como una A. Pero pues como está dibujado, realmente es así. O sea, como está acá, es así. Un 2 en la parte de arriba. Y la raíz cuadrada pues la representamos normalmente así. Pero pues uno no trabaja con esa simbología directamente en el Excel u otros programas. Utiliza es este símbolo, que al menos yo lo saco con al 64. Ah, no, con al 64 es arroba. Al 94. Sí, con al 94. Si de pronto no lo pueden sacar, sacas esto. ¿Qué es lo que representa? Es que vas a elevar un número a esa, a una potencia. Y después especificas el número, 2. ¿Listo? Entonces, podemos hacer esto en la calculadora, pero pues no va a ser lo mismo. Pero de X, ¿qué va a ser? Menos 40 elevado al cuadrado más de Y, que es 80. Miren, de Y es este. Es 80 elevado al cuadrado más 30 elevado al cuadrado, y todo eso lo vamos a sacar la raíz cuadrada.
Desarrollamos eso, lo vamos a hacer aquí rápidamente en el Excel. Entonces, diferencia. Entonces, voy a sacar. Vamos a colocar D. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a colocar esta expresión. Pero en vez de colocar los números que lo podría hacer perfectamente, voy a hacer referencia a las celdas. Entonces aquí está este elevado al cuadrado. Tienen que tener mucho cuidado con el uso de paréntesis acá. De Y. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacerlo más fácil. Recuerden que si siempre quieren emplear ecuaciones en las celdas, deben meterse aquí y colocar un signo igual. De otra manera, el programa nunca lo identifica como que es. Estás introduciendo una ecuación para hacer un cálculo. Entonces, igual a esto al cuadrado de x al cuadrado más entre paréntesis de y al cuadrado más. Noten que cuando digo de y, lo que hago es simplemente señalar la celda que contiene el número. Ahí tengo 8900, pero ojo, ese 8800 es la suma de los cuadrados. Entonces voy a colocar aquí un corchete, otro corchete y voy a elevar a un medio. O decir, sacar la raíz cuadrada de eso. Y me da 94.39. Entonces si lo hago en la calculadora, seguramente eso también voy a obtener. La calculadora o si su celular tiene calculadora, pues. A la final, todo esto me permite determinar que D es igual a 94.3. Entonces, la ventaja es que el Excel te permite organizarla fácilmente la información y vas a poder trabajar con todas las cifras significativas. No vas a tener líos como hubo en la clase de que al comerse décimas, finalmente el resultado tiene una ligera variación con respecto a los cálculos del libro. Entonces, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo siguiente, ya determinamos entonces las diferencias en X, Y y Z y determinamos la magnitud. Bueno, estos son metros. ¿Qué es lo que sigue según lo que dice la fórmula? Bueno, si lo que quiero es determinar los cosenos directores en x, y y z, tengo que coger las diferencias de x y dividirlas sobre la magnitud de esa d. Lo mismo para y, lo mismo para z. Entonces voy a hacer el cálculo normal, como debería hacer para no enredarlos con el tema de Excel, y después lo hacemos en Excel. Entonces, vamos a ver, quiero utilizar estoy como enredado. Esto, ahí está. Entonces sería coseno de teta x. Vamos a darle insertar símbolo coseno de teta x. Va a ser igual a dx entre d. Coseno de teta y, que es el coseno director en la dirección y, sería dy entre d. Y coseno director en la. Vamos a copiar todo esto. Y simplemente le cambiamos como la letra, ¿no? En la dirección Z es igual a
de Z de Y. Entonces, sustituyendo eso y reemplazando en la calculadora, pues voy a obtener el coseno directo respectivo, que es lo que necesito. Entonces, eso sería lo mismo que decir que de X es menos 40 metros, ¿sí? Aquí está de X, dividido entre D, 94,3. Dividido entre 94,3. Bueno, ya sabemos que hay más cifras significativas. Este es de Y, que es 80 entre 94,3. Y este lo que representaría es de Z, que es 30 sobre 94,3. Entonces, obviamente, esto me queda más difícil de calcular así. No más, al ojo, no. Es. Tenía que utilizar una calculadora, pero pues ya tengo mi Excel. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente utilizar el Excel. Bueno. Entonces vamos a llamar a esto ángulos, cosenos directores. Cosenos directores. Voy a crear aquí una cosa ahí. Recuerden, estas partes que he colocado es simplemente para facilitarme a mí la comprensión de las variables que encierran las celdas. Puede usted no hacerlo o hacerlo. ¿Sí? Eso no, en teoría, no te va a afectar en los cálculos, pero yo lo hago como una forma de vamos a colocar esto como coseno de teta. Vamos a poner este copiar. Coseno de teta x. Ya. Sí, no quiero coseno de teta y. Coseno de teta z. Entonces, ahí ya tengo eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? La gracia del Excel siempre es establecer la información de forma tabular para que después no tengas que repetir los cálculos, sino simplemente arrastras con esto y él hace automáticamente los cálculos. O lo que les dije, copias la zona y pegas en las otras celdas para que él automáticamente haga los cálculos. Entonces, yo solamente voy a expresar la ecuación para el primer caso. Igual a dx sobre d. Este es dx, pero no le voy a dar clic en esta celda, sino la que contiene el número. Dx sobre d. Y eso me da menos 0.424. Bueno, vamos a trabajar con comas. ¿Sí? Ojo, el Excel es quisquilloso con los puntos y con las comas. Entonces, este está configurado de tal manera que acepta como comas los decimales. Pero hay otros en que está configurado de tal manera que lo que acepta por comas son puntos. Entonces, tenga cuidado cómo va a trabajar acá. Entonces, cuando yo arrastro la información, obtengo aquí unos errores. ¿Por qué? Cuando yo arrastro la información, él arrastra la información incluyendo. Arrastra la información de D3. Abajo, si usted se sitúa dentro de la celda que está abajo, se refiere a D4. Dividido entre D7. Pero D7 está acá, no es D6. O sea, el tiempo que yo estoy corriendo esto, se corren todas las referencias numéricas. Entonces, ¿cómo soluciona eso? Cuando se va a referir a un valor absoluto. Por ejemplo, el D6 siempre va a ser el D, que en este caso la celda D6 siempre va a ser el mismo. Según estas ecuaciones, siempre divide de X sobre D, de Y sobre D y de Z sobre D. O sea, siempre el D va a estar fijo como valor. Entonces, en esos casos, si no quieres que él actualice, fíjate en esto. Bueno, si tú quieres ver a qué celda se refiere él, tú puedes entrar. Darle clic acá, te diriges acá
Le das clic con el cursor y mira que él te señala a qué está haciendo referencia con colores. Para el azul de 3 y para el rojo de 6. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a situarnos en la segunda. Dice de 4 sobre de 7. Mira que lo que ha hecho es que las celdas se corrieron. Sí, tú querías que se corriera para el valor de 4 que corresponde con el de Y. Pero también se corrió para el valor de D. Y aquí está tomando esta celda en vez de tomar esta. Entonces, y como aquí no hay nada, pues por eso no puede hacer ninguna operación. Entonces, para evitar ese problema, cuando vas dentro de tu ecuación e incluir un valor que va a ser siempre el mismo, entonces lo que haces es esto. Especificas el símbolo de pesos, que es al 36. Al 36. ¿Listo? Y cuando arrastras, entonces las demás celdas siempre van a hacer referencia al mismo D6. Que es decir, este, D6. Bueno, eso es lo otro del Excel. Las columnas las nombra con letras. A, B, C, D, E, F, G, H. Y las filas con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando ustedes ven en el Excel esto de D3, D6, se está refiriendo básicamente a la columna D, fila 3. Esa que está señalando. Esto. Entonces ahí están los cosenos directores. Este es .84799. Bueno, no voy a poner todo. .84. Y acá sería .31. 7. Y .84, 7. Bueno. Entonces, si quiere representar esto como un vector, lo que dice esto es simple. Colocas la magnitud f que multiplica al vector lambda que contiene entonces los cosenos directores. Entonces es esto. ¿Esto qué representaría entonces? Queremos expresar f como una magnitud. Entonces sería, bueno, vamos a poner lambda. Voy a utilizar la nomenclatura del libro. Lambda entonces va a representar mi vector. Aquí está. Lambda es igual. Lambda es igual a coseno de teta x que va en la dirección y más coseno de teta y que va en la dirección j más coseno de teta z que va en la dirección k. ¿Es eso cierto? Miren en las presentaciones. No aquí. Aquí, miren. Lambda, el vector unitario es coseno de teta x, coseno de teta y, coseno de teta z. Recuerden los cosenos directores. Y la forma de representar una fuerza vectorialmente en su magnitud y su componente y su dirección y sentido es esta. Si quieres expresarlo en forma de componentes, tendrías que multiplicar cada coseno director con la magnitud de f. Y obtendrías las componentes en cada una de las direcciones. Entonces, ahora, este lambda sustituyendo sería esto. Coseno de teta x es menos 0.424. Coseno de teta y sustituyendo es, miren acá arriba, 0,847. Y en z es 0,317. Ahí está. Entonces, queremos representar eso en forma vectorial, sería igual. Le dicen que la magnitud de la fuerza es 2500 newton.
dividido entre, multiplicado, perdón, que multiplica a, que esto se puede confundir con x de la coordenada x. Entonces no quiero que se confunda. Vamos a poner un punto para representar la multiplicación. Por lambda pero sustituyendo sería básicamente esto mismo, copiar esto, ahí está. Y entonces sería como que coger 2500 y multiplicar por esto para tener la componente en x, lo mismo. Para y, lo mismo. Para z. Entonces, vectorialmente hablando, vuelve y juega. Es una serie de varias multiplicaciones, entonces necesito utilizar el Excel para ser digámoslo así, más eficiente. Te voy a colocar aquí a... No, esto no era lo que quería hacer. Quería hacer era esto. Les vamos a decir, vamos a poner F en Newton. Entonces siempre va a ser 2500. Esto es para el caso de que de pronto no quiera utilizar la herramienta de referencias absolutas. Es decir, colocar una celda que está especificada por su columna, la primera letra, y por su fila, que es el número, antecederlo por el signo pesos. Si quiere trabajar, no quiere trabajar de esa manera, pues te toca colocar aparte en una columna, es decir, en otra columna diferente, las diferentes filas que contengan el mismo valor de referencia. Entonces, aquí está. Entonces, aquí voy a llamar a este fx, a este fy y a este fz. Entonces, aquí voy a ponerle el nombre, ¿qué? Componentes. Sí, voy a colocar el nombre componentes. Componentes. Entonces vamos a combinar. Quiero determinar las componentes en las diferentes direcciones utilizando el Excel. ¿Cómo hago? Igual, entonces sería 2500 que multiplica al coseno en la dirección X. Y arrastro. Eso actualizaría para en Y y para en Z. Siempre métanse en la celda y lean lo que hay acá. Si quieren ver a qué referencia hacen, pues miren, está haciendo referencia a esas celdas. La magnitud de la fuerza por el multiplicado por el respectivo coseno director de la dirección Z, o sea, por coseno de teta Z. Entonces, ya hemos... Y vamos entonces a poner esto acá para escribir entonces los resultados. Entonces, F finalmente es igual a menos 1060 Newton, eso lo coloco al final, más la componente en Y, 2119.996 J, más 794.998 K. Eso ya sé que son newtons. Listo. Entonces simplemente lo que hice fue 2500 por este coseno director para hallar la componente esta. Después 2500 que multiplica a 0 al coseno director en la dirección Y para determinar esto, que es la componente de la fuerza en Y, y lo respectivo con la componente en Z.
Entonces, ahora vamos a regresarnos al ejercicio que hay en el libro y revisar si dan los mismos resultados. Entonces, usted puede básicamente revisar el procedimiento del libro, pero fíjate que obtuvimos los mismos resultados. Esto representa la componente en X, esto representa la componente en Y y esto representa la componente en Z. Comparen. El primero da 1060, lo mismo. El segundo da 2120, 2119.96. Si uno aproximara con el Excel, seguramente también daría 2120. Y para Z 795 y a nosotros nos da 794.998. Bueno, podemos resolver ese problema si le decimos al Excel que nos aproxime. Señalamos estos y noten este par de símbolos que hay aquí. Aumentar decimales, disminuir decimales. Entonces le vamos a dar disminuir los decimales y él va aproximando. Listo. Y de esa manera, esto sería lo mismo que se obtuvo en el libro. Ahí están. Listo, entonces es la manera como podemos utilizar el Excel para desarrollar rápidamente un problema. Finalmente, lo que yo quería resolver acá no es cómo obtener la descomposición de vectores. Lo quería hacer para lo que sigue a continuación, que es yo quiero resolver un problema de equilibrio. Creo que el que resolvimos en clase fue este. Entonces, lo que yo quiero hacer es desarrollar este, pero pues lo voy a hacer parecido a como lo hice con el caso anterior. Es decir, voy a estar utilizando un procedimiento manual, pero al tiempo o en paralelo voy a estar entonces expresando todo en el Excel para desarrollar rápidamente el ejercicio en el Excel. Y le mostraré algo muy curioso y muy chévere, que es básicamente cómo puedo utilizar el mismo Excel para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Finalmente, mi equilibrio de partículas lo que va a decir es eso. Es una serie de ecuaciones y una serie de incógnitas a resolver. Entonces, lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer utilizando el Excel. Entonces, yo voy a explicar todo este procedimiento y después voy a hablar acerca de cómo se puede resolver con el Excel. Entonces, pero al igual que el caso anterior, lo voy a desarrollar en paralelo. Entonces, vamos a detener el no, creo que vamos a seguir. Pronto, esto es mucha información. Entonces, y vamos por acá. Vamos a poner el modo presentación. Bueno, ¿qué es finalmente el equilibrio de la partícula? Si una partícula está quieta o se mueve a velocidad constante, lo que significa es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, en Y es igual a 0 o en Z y en Z es igual a 0. Es decir, esto. Es decir, si tú sumaras varios vectores que representan las fuerzas que actúan sobre una partícula, a la final sus resultantes o sumatorias deben ser 0. Entonces, aquí hay un problema 2D, les recomiendo que lo resuelvan. Desde el punto de vista gráfico, pues la suma vectorial debe decir a siempre algo parecido a esto. Miren que hay una fuerza AB, AC, AE y FD.
Sin embargo, hacer la suma vectorial, es decir, gráficamente, miren, siempre es cola con cabeza. A la final, la suma de todos esos vectores debe dar 0, es decir, el último de los vectores sumados debe terminar en la cola de los primeros de los vectores. Es decir, la longitud de este vector resultante es igual a un punto, es decir, 0. Pueden emplear los medios que ya conocen y que emplearon en física 1. Y pueden, o sea, yo recomiendo que lean estos ejercicios 2D de partículas, pero yo me voy a concentrar principalmente en 3D. Para el caso anterior también pueden hacer exactamente lo mismo para este problema que está en la presentación. O sea, repasar estos conceptos y ver qué es lo que se hace para desarrollar. Entonces, en el problema resuelto 2.1. Y el problema resuelto 2.2. Para el tema este de descomposición de vectores. El problema resuelto 2.7, ahí lo tienen, fue el que hicimos. Este problema resuelto 2.8 es parecido a este. ¿Sí? Es parecido a este. Sí, ahí te hablan solamente de la tensión en AB. Y también habla de... Bueno, aquí hay unas resultantes. AB, AC. Sin embargo, pues yo se los dejo de lectura. Realmente a mí lo que me... Es decir, estudien ustedes. Aquí lo que están aplicando es básicamente sumatoria de vectores. Pero pues me interesa más explicarlo en el contexto de un problema estático. También les aconsejo leer este problema resuelto 2.6 y este problema resuelto 2.9. Entonces, este 2.8 también léanselo. Y si tienen dudas me preguntan. Pero pues ahora lo que me interesa es poder resolver este problema. Y este problema lo resuelvo aplicando este principio. Entonces, ¿este problema qué es? Dice, el cilindro de 200 kilogramos que ven acá se sostiene por medio de dos cables AB, el cable AB y el cable AC, que se amarran en la parte más alta de una pared vertical. Una fuerza horizontal P perpendicular a la pared lo sostiene en la posición mostrada. Entonces, aplica una fuerza horizontal P. Entonces determine la magnitud de P y la tensión en cada cable. Este es un ejercicio muy interesante. Entonces, vamos a copiar esto. Esto lo vamos a dar por terminado. O sea, este es un... Vamos a grabar. Y vamos a cerrar. Entonces vamos a también a cerrar este cell. ¿Sí? Entonces vamos a crear un nuevo Word que se llame 2 descomposición de fuerzas. O sea, como para representar el segundo ejercicio que vamos a desarrollar de descomposición de fuerzas. Listo, ahí está el problema. Y vamos a empezar a desarrollarlo a mano, pero también en paralelo en un Excel. Entonces vamos a crear un ejercicio que se llame descomposición fuerzas, o sea que se llama igual que el Word, para que haga referencia que pues son como los cálculos en Excel que están plasmados en el documento en Word con el mismo nombre. Entonces vamos a desarrollar esto a mano.
Entonces, aquí en este ejercicio sitúan el sistema de coordenadas acá. Entonces lo vamos a hacer nosotros igual. Entonces vamos como a exagerar. Vamos a exagerar el dibujo. Entonces, el origen, ¿dónde lo colocan? Bueno, vamos a ahí está la información. Entonces, básicamente lo que me dicen, no está acá. Vamos a utilizar, ¿qué utilizamos ahorita como tamaño de letra? 20, ¿cierto? Eso se ve claritico. Entonces dijimos, ahí hay una P, una carga horizontal que no sabemos de qué magnitud es. Sin embargo, es necesaria para mantener eso en equilibrio. Esta partícula está quieta, suspendida en el aire, el punto A. Si está quieta, entonces significa que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z debe ser igual a cero. Es decir, la suma de los vectores de fuerza a la final es igual a cero. Entonces, también preguntan que la tensión en AC no la conocemos. Bueno, en este caso el diagrama de cuerpo libre. Entonces esta línea, ¿qué será? Vamos a insertar más bien es un... Vamos a insertar flechas para representar las fuerzas. Recuerden, lo primero en este tipo de ejercicios es establecer un origen de coordenadas, un sistema cartesiano, y dibujar el diagrama de cuerpo libre. Es algo que no lo he mencionado anteriormente porque es mucho más enfático en el capítulo de cuerpos rígidos y equilibrio estático de cuerpos rígidos. Entonces, vamos a colocar eso ahí. Bueno, entonces, la tensión AC, es decir, la fuerza que hay de A a C, no, esto no se ve nada. Entonces, vamos a ver si encuentro una forma de exagerar el grosor de la flecha para que... Sí, aquí está. 6 puntos. Sí, definitivamente ahí se ve, ¿no? Entonces, esto representaría... Esa flecha representaría la tensión AC. El vector fuerza te hace. Y de igual forma puedo hacer esto acá. Esto acá. Entonces esa flecha sería la tensión que hay de A a B. Y resulta que tampoco la conozco y me la están preguntando en el problema. Adicionalmente aquí no lo muestran, pero dicen que eso pesa 200 kilogramos, significa que está actuando también el peso. Entonces aquí tenemos ya casi hecho nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que... Esto está un poquito torcido. No está tan vertical. Vamos a ponerlo así. Si el peso va a estar representado por esta flecha. Ese es el peso que lo vamos a denominar W.
W. Listo. Nuestro diagrama de cuerpo libre. La carga P horizontal, la carga de las dos fuerzas y el peso. Son las únicas cargas que están actuando. Entonces vuelvo y juega. Yo voy a aplicar este concepto que está en la presentación. Como la partícula está quieta o su velocidad es cero, pues realmente está quieta, su velocidad es cero. Entonces yo sé que se debe cumplir esto. Se debe cumplir esto. Realmente no quería la presentación completa, sino solamente la tirilla que se refiere a la condición que garantiza que eso esté en equilibrio. Entonces, a la final, se debe cumplir esto. Pero para llegar a esto necesitamos expresar cada una de esas fuerzas en forma vectorial, ¿sí? De otra forma se me va a dificultar separar qué componente está relacionado con X, Y y Z. Ahora, aunque no tengamos las magnitudes de las tensiones, eso no significa que podemos expresarlas en forma de vector, donde queda clara la magnitud y cuáles son sus componentes. Entonces, ¿cómo así? Queremos representar cada una de esas tensiones en esta forma. Y aunque no conozcamos la magnitud, ¿sí? Como el problema nos está dando todas las coordenadas, y de hecho en la realidad usted podría con una regla o un metro darle dimensiones a todo y definir coordenadas del punto B, C, A, ¿sí? Y entonces podría determinar cuáles serían las direcciones y sentidos de esas fuerzas. Entonces, finalmente esto te va a permitir obtener tres ecuaciones. Una por cada componente, X, Y y Z. Y tres ecuaciones y tres incógnitas, que son las magnitudes de las cargas, daría finalmente un sistema en álgebra lineal que ustedes llaman de ecuaciones lineales. Tres ecuaciones, cada una de estas relaciones, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la primera, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la segunda, y sumatoria de fuerzas en Z, la tercera. Y tres incógnitas, que es posible resolver utilizando lo que usted sabe de álgebra lineal. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, el lío es que necesitamos expresar cada una de estas fuerzas en términos de sus componentes. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, pero para cada una de las fuerzas. Necesitamos determinar las diferencias de coordenadas final menos inicial en X, Y y Z. Determinamos la magnitud o longitud y después de eso determinar los cosenos directores. De esa manera podemos obtener el lambda. Y eso lo vamos a hacer para las tres, para todas las fuerzas. Luego sumamos sus componentes. Esa parte sí no está acá. Aquí no, hasta llegamos simplemente hasta expresar el vector en forma de sus componentes. O en forma de su magnitud y su vector unitario. Entonces lo que vamos a hacer es eso para cada una de las fuerzas. Llegar a este resultado que obtuvimos del ejercicio anterior. Entonces lo vamos a hacer para TAC. Bueno, vamos a empezar con lo fácil. Para W. Bueno, el vector W
Primero hay que calcular el peso. Calcular el peso. O sea, ahora mismo me están dando la masa. Me dicen que son 200 kilogramos. Entonces, vamos a colocar esto. Listo, discúlpenme. Estaba leyendo un mensaje que llegó al WhatsApp de un colega y un amigo. Amigo y a colega, más bien. Calcular el peso. Bueno, vamos a representar. Ya vamos a utilizar un poquito mejor las nomenclaturas del libro para no enredarnos. ¿Sí? Entonces, aquí ya me estoy refiriendo a la magnitud. No al vector. Entonces sería que me dicen que es 200 kilogramos por colocar. Bueno, voy a generar representar con punto los productos para que no nos confundamos con el x de la coordenada x. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da ¿cuánto me da? No es tan crítico, pero pues peso, a poner W, sería igual a 200 kilogramos que multiplica a 9.81, entonces me daría 1962 newton. 1962. Ahora, expresar como vector. Listo, para expresar como vector, notamos que el peso solamente va dirigido en la dirección. Ah, bueno, no hemos definido el sistema de coordenadas. Me disculpo. Ya está el origen. El sistema de coordenadas es este. Este va a representar las y positivas. O sea que todo lo que sea hacia abajo va a ser negativo. Este va a ser X y va a haber un Z, X positivo, hacia las horizontales, pero hacia la derecha. Y el Z va a coincidir con esto. Entonces, listo. Entonces, la fuerza, si se dan cuenta, con respecto al sistema coordenado, no va dirigido ni en X ni va dirigido en Z, solamente en la dirección vertical y hacia abajo. Entonces, como vector W, aquí ya represento, no sé por qué no se actualiza. Sería 0 en X. En Y sería menos 1962 J y en Z o K sería así. No hay componentes. Entonces sería expresar eso. Ahora para P. Bueno, P no tenemos la magnitud, pero sí tenemos en qué sentido va. Si se dan cuenta, está perfectamente alineado con la dirección X positiva. No tiene componentes ni verticales ni en Z. Entonces,
expresar como vector el P es tan fácil como con el peso. De hecho, sí tiene una componente en X, pero no tiene ni en Y ni en Z. Bueno, esos fueron los fáciles. El rojo y este que iba para allá. Los difíciles son las tensiones en AC y las tensiones en AB, porque esas sí están orientadas en el espacio y definidas por las coordenadas AC y AB. Vamos a arrancar con AC. Para AC, entonces obviamente yo no conozco la magnitud, pero sí puedo hacer algo con las coordenadas. Entonces, bueno, vamos a colocarla acá. C entonces sería el punto final. Esta tensión de AC iría de AC. Así que C sería el punto final. Vamos a definir entonces las coordenadas para C. ¿Cuál sería X de C? 0. ¿Sí? Estamos acá. Una pared. Pero pues esa pared, si se dan cuenta, pasa por acá y es coordenada X 0. En Y. Bueno, vamos a decir que este es un punto final. En Y, es decir, la vertical, ¿a qué altura se encuentra? Se encuentra a 12 metros. 12 metros. Y en Z, Z es esto, pero los positivos van para acá, mientras que esto está para allá. Entonces está en el sentido negativo. Menos 10 metros. Miren, la distancia de aquí a acá son menos 10 metros. Listo, esas son las coordenadas finales de C. Vamos a definir las de A, que es el punto inicial. En X hay una ligera distancia o separación de la pared de 1.2 metros. Miren, X. Entonces, 1,2. Bueno, es que ahí se confunde el con la coma. Se confunde. ¿Sí? Se confunde esta coma para especificar ese decimal con respecto a la coma que separa la coordenada X de la Y. Entonces, eso es de cuidado, no se confunda. Aquí yo lo estoy tratando de lidiar con colocándole espacios. Entonces se hace más notoria a qué se refiere cada coma. En la dirección Y, es decir, la altura, aquí dice 2 metros. Está a 2 metros. Y en la dirección Z, no está ni para allá ni para acá. Entonces está a 0. Sí, 0 metros, pero eso finalmente es 0. Esas son las coordenadas. Entonces, para AC, tenemos la coordenada XC. Y C y ZC. Y las coordenadas de XA, YA y Y. Bueno, para C. Vamos a colocar de una vez las diferencias. La diferencia en X, ¿qué va a ser? A la coordenada X, vamos a poner minúsculo. De C menos la coordenada de A en X. De Y es lo mismo, pero en Y.
YC menos YA. DZ. ZC menos ZA. Entonces, al sustituir, veamos. Yo lo voy a manejar en el Excel. Lo siento mucho. Sí, yo lo voy a manejar en el Excel ya de una vez. Entonces, ¿cómo lo manejamos en el ejercicio anterior? Bueno, dijimos para AC. Entonces, para AC, hablamos de las coordenadas X, Y y Z. Entonces, aquí especificamos el punto A y el punto C, pero el punto C, vamos a decirlo aquí de una vez, el C es el final y A es el inicial. Entonces, las coordenadas de A es 1.2, en Y es 2 y en Z es 0. En C es 0 en X, 12 metros en Y y en Z menos 10. Y pues aquí ya yo tengo las diferencias. Diferencias. De X, de Y, de Z. Simplemente la coordenada inicial menos la final, perdón, menos la inicial. Y ahí obtengo entonces las diferencias en las diferentes coordenadas. Vamos a poner una alineación más simpática. Esto sería eje. Sí, me disculpo si de pronto de ejercicio en ejercicio voy cambiando la nomenclatura. A veces lo hago como me nazca. Son los ejes X, Y, Z. Estas son las coordenadas. Sí, simplemente como para tener todo en orden. Me gusta tener todo organizado. Y listo. Entonces, aquí simplemente fue 0 menos 1,2, que es igual obviamente a menos 1,2 metros. Aquí pues me dio 12 menos 2, que es igual a 10 metros. Y aquí fue menos 10 menos 0, que es solo el final, la menos 10 metros. Lo que debo determinar, bueno, recuerden, debo determinar la magnitud. Pues,
a ver el ejercicio anterior. Como algunas cosas se repiten, como para no repetirlas acá. La ecuación, recuerden, la de D es simplemente elevar cada diferencia al cuadrado, sumarlas y sacarle la raíz cuadrada. Entonces voy a hacer eso. Al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, y encierro todo aquí en un corchete para elevarlo a la 1/2, que es el equivalente a sacar raíz cuadrada de algo. Entonces ahí básicamente me dice que la magnitud de AC es, o sea, la longitud de esa cuerda de AC sería 14.19 metros. Esto es 14.19 metros, 2.96. Entonces yo les dije la vez pasada que podían, bueno, ahora lo que se necesita es determinar los cosenos directores. Es decir, esto. Pero obviamente en este caso particular de X, de Y y de Z y D cambian. Son estos valores. Pues toca modificar esto. Esto toca modificarlo porque pues es diferente. Para este caso de X es igual a menos 1.2, que divide a 14,19. Coseno director en la dirección y o coseno de teta y es igual a de y sobre d. Eso es 10 entre 14,19296. Vamos a trabajar nada más con esas. Que el ser igual me permite trabajar con todas. Entonces, y aquí tenemos es menos 10 que divide a 14.19. Entonces yo le dije que tenían varias opciones. Una de ellas era, al introducir las fórmulas para calcular lo de los cosenos directores, estaba el lío de que siempre van a tener como referencia en la parte del denominador el D, que es 14.19. Entonces, o yo podía simplemente colocar aquí, igual a esto, que esta columna sea igual a esto, columna no, celda, y que esta celda sea igual a esto. Entonces ahí yo tengo metido mis valores de D. Sí, lo mismo. ¿Para qué? Bueno, necesito hallar mis cosenos directores. Como lo tenía denominado en el anterior Excel. Vamos a abrirlo. Sí, lo denominé cosenos directores simplemente. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo lo hago? Simple. Dx sobre d. Pero pues ahora hago referencia a esta celda, que he colocado aquí al lado. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Recuerden, siempre deben dirigir a la celda que contienen los números. Ahí está. Ya está bien. Ahí está. Entonces los cosenos directores son estos. Vamos entonces a... dirigirnos acá. Esto lo voy a minimizar. Y bueno, ahí está.
Esto aquí es igual. Coseno de teta x es igual a este valor. Menos 0.084549. Vamos a ponerle coma. El de abajo es 0.704575. Y el de abajo, que es de z, es igual, pero tiene signo negativo. El coseno director en la dirección z. El coseno director en la dirección x, y y z. Conforme con los cálculos del Excel. Entonces ya con eso tendría, como quien dice, el vector unitario. Pero para AC, no para cualquiera. Entonces vamos a colocarle esas letras. Pero para AC. Entonces sería igual a reemplazamos el coseno director de x por menos 0.084 y este por 0.704 y este por menos 0.704. Ahora, si vamos a expresar el vector TAC, sería igual, el vector de fuerza TAC sería igual a la magnitud de TAC que no conocemos. No conocemos la magnitud de TAC. Es una de las incógnitas que me han preguntado al principio del ejercicio. Tampoco conocemos P. Entonces, no conocemos la magnitud. Pero aquí sí hemos determinado su sentido y dirección. Este multiplica a su respectivo vector unitario. Que al reemplazar quedaría así. Vamos a especificar acá con corchetes para hacer la diferencia de que esto es una magnitud y esto es un vector. No quiero estar colocando la flecha en la parte de arriba. Entonces, reemplazando lambda sería igual a esto. Lambda AC, vector unitario en la dirección AC. Listo. Operando. Para determinarlo en función de sus componentes, sería igual a esto. TAC. Quitemos esto. Ahí estaría entonces expresado TAC en forma de vector. En forma de vector, aquí específicamente de sus componentes. Entonces ya para simbolizar que lo que está entre corchetes representa un número, una magnitud, que no conocemos, pero eso es lo que queremos determinar acá. Ahí está. Entonces ya terminamos con TAC. Ya tenemos expresado hasta ahora el peso como un vector acá. Vamos a resaltarlo. También tenemos a P, la carga P, expresada como un vector. Recuerden, la carga P es la carga horizontal. Y W es el peso. Aquí también ya tenemos expresado P en forma de vector de sus componentes. Y para TAC ya logramos lo mismo. Solamente que, pues obviamente, yo no conozco TAC. Y aquí en P, pues tampoco lo conozco. Necesito entonces ahora hacer el mismo procedimiento que hicimos para AC, pero ahora para AB. La tensión que va del cable, que va de A a B. Y que va dirigido, pues, hacia B. Donde B, entonces, es el punto final.
que por cierto no lo hemos definido. Entonces vamos a colocar lo mismo, copiamos aquí y vamos entonces a definir cuáles son las coordenadas de B. Coordenada X de B, pues está la pared, ¿sí? Y la pared, si se dan cuenta, pues estaría en la coordenada X0. Y representaría la altura. Aquí está, en las coordenadas positivas, también son 12 metros, al igual que el punto C. Pero la coordenada Z, es decir, hacia acá, está del lado de las Z positivas, a 8 metros, mientras que este estaba en el lado negativo, a 10 metros. Entonces este sí es positivo, 8 metros. Ahí tenemos entonces las coordenadas del punto B, que es el punto final respecto a la. Entonces, vamos a hacer todo ese mismo procedimiento para la tensión AC. AB, perdón. Entonces, vuelvo y juega. Son las mismas fórmulas, solamente que los valores se van a actualizar porque las coordenadas son diferentes. Entonces, vamos a copiar todo esto y vamos es como que actualizando. Entonces, para empezar, ya no estamos hablando de la coordenada C, sino de la coordenada B. Entonces, esto ya es diferente. Las coordenadas X, Y y Z de A son las mismas. Lo que es diferente es esto. Entonces, vamos a actualizar. Entonces, yo voy a utilizar entonces el mismo esquema aquí de Excel. Bueno, aquí copiar, pegar y borramos esto porque no es C, es B. Noten cómo estoy utilizando la información del Excel para actualizar y me queda mucho más fácil. Entonces, las coordenadas de B las voy a colocar. Aquí están. B es 0 en X. 0 en X, que corresponde con la fila que dice X. En Y es 12. Y en Z es 8 positivo. Entonces, miren que simplemente copié todo esto, lo pegué acá y al actualizar B ya automáticamente me está dando pues... calcula automáticamente la información. Entonces, ¿qué es la gran ventaja de utilizar el Excel? Te permite hacer rápidamente estos cálculos. Entonces, recuerden, lo único que hice fue copiar lo que había hecho para C. Esto es no a C sino a B. Pego acá, copiar, pego acá y actualizo. Bueno, aquí ya no es C, es B, y actualizo estos valores con esto que hay aquí. La coordenada de B final es 0, Y 12. Es 0 en X, en Y 12 metros, en Z 8 metros. Entonces, al copiar, no solamente copié el formato, las letras y eso, sino que también copié estas fórmulas. Entonces, ya las fórmulas están copiadas, solamente que se actualizan con los valores de estas celdas. Entonces, esa es la gran ventaja de trabajar acá. Entonces vamos a actualizar para AB. Entonces la diferencia sería 0 menos 1, 2 da eso. Lo otro daría lo mismo, pero en este caso no sería menos 10, sería 8. 8 menos 0 daría una diferencia de 8 metros, que es consistente con lo que hay acá. Entonces, al aplicar la fórmula para hallar la longitud de ese cable de A a B,
¿Sí? Utilizo la misma fórmula de siempre, las diferencias al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y ahora lo que me da es 12.86. Miren lo que da acá. Ahora la parte de los cosenos, pues es diferente, porque ahora el D, la longitud, esta es diferente, es 12.86 y antes era 14.19. Entonces vamos a actualizar eso, 12.86. Y acá, si se dan cuenta, ese coseno director da menos 0.093, menos 0.093. Aquí actualizamos esto, esto ya no es 14.19, sino 12.86. Acá lo mismo, es 12.86. Esto no es lo mismo ya. Suprimimos, esto no es lo mismo allá. Suprimimos. Ahora, coseno de teta y. Bueno, aquí están los cosenos directores ya calculados. Entonces, aquí esto da 0.77 y el otro da 0.62. Esto ya no es el lambda AC, sino AB. Entonces hay que actualizar esto. Aquí sería entonces el coseno director en X, que es 0.093. 93. En Y, que es 0.77. Y en Z, que es 0.62 positivo. Bueno, aquí hay algo raro que me le embarré. Era así. Así. Listo. Y más 0,62 en K. O sea, en X, coseno director en X, coseno director en Y, coseno director en Z, que corresponden ya con estos valores. X, que es la Y, Y, que es la J, y K, que está relacionado con la Z. Entonces, lo mismo. El vector que va de fuerza, que va de A a B, sería la magnitud de A a B, que la represento con corchetes, por el vector unitario que va de A a B. Actualizamos todo esto. Sería igual a este vector. Y pues sustituyendo sería igual a esto. Pero obviamente tienen en cuenta que la magnitud de AB multiplica por cada uno de los cosenos directores. Listo, ahí está. Entonces ya hemos expresado todos los vectores en forma de componentes X, Y y Z para T a B, o sea, sus componentes sumadas, pero especificando las diferentes direcciones X, Y, Z con I, J, K. Para T a C lo hemos hecho, para T a B lo hemos hecho, lo hicimos para P y lo hicimos para W, que es el peso. Ya están todas las cargas, 1, 2, 3, 4, expresadas, las fuerzas expresadas en forma vectorial. Entonces vamos a aplicar esta clave. Esta es la clave importante. A partir de cada una de las condiciones de equilibrio, vamos a obtener una ecuación. Esto es lo clave.
Entonces, pero esto ¿a qué es igual? Simple. Tengo que hacer ese procedimiento tres veces. Una vez para cada... Bueno, por ahora nos vamos a olvidar un momentico del Excel. No lo vamos a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Vamos a aplicar esta ecuación, sumatoria de fuerzas igual a x, sumatoria de fuerzas en x igual a 0 para estos tres vectores. Entonces los vamos a reunir todos en una sola parte porque pues va a ser más fácil. Vamos a coger aquí y este es el vector de u. Este es el vector P. Este es el vector TAC. Este es el vector TAB. Entonces ya tenemos todos. Se supone que tiene que cumplirse esta condición. Entonces vamos a hacerlo para sumatoria de fuerzas X. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Ecuación 1. ¿Cuál es? Cogemos todas las componentes y las sumamos, pero solamente en la dirección X. O sea, todo lo que sea ahí. Entonces tenemos 0 más p. O sea, todo lo que sea ahí. 0 más p menos 0,084. Bueno, aquí por un momento vamos a ya olvidarnos de lo de los corchetes. Porque ya no estamos expresando, ya no estamos en una misma expresión. Estamos metiendo vector y magnitud. Entonces, por un momento lo vamos a olvidar. Entonces, menos 0,084 más menos 0,093. Entonces, menos 0,093 TAB. Entonces, según esto, la sumatoria de fuerzas en X, es decir, las componentes Y, debe ser igual a 0. Y ahí ya tenemos nuestra primera ecuación, que tiene tres incógnitas. Bueno, reducimos la ecuación. La ecuación reducida, ¿cómo quedaría? Pues este cero ni quita ni pone. Entonces esto reducido sería así. Lo mismo. Vamos para la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? Esta condición, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Eso sería entonces de donde yo voy a sacar mi segunda ecuación. Listo. Entonces aquí lo que vas a sumar son las componentes J. Entonces aquí tenemos W. Más esta parte. Más 0, que es para el caso de P. TAC. La componente J. Y para TAB sería así. Nuevamente, por un momento me voy a olvidar de los corchetes.
Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces ya, ya tuve mi segunda ecuación. En esa ecuación solamente tengo dos incógnitas. No aparece la P. Ah, bueno, este 0 vamos a... Bueno, obviamente hay que reducir esa ecuación. Entonces ahí dice más 0. Pues 0 no quita ni pone. Entonces lo quitamos. Listo. Ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación la vamos a conseguir de esta condición. Sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Tercera ecuación. De esta condición sacamos nueva tercera ecuación. Ecuación 3. Entonces, ahora me voy a concentrar en las componentes en K. Entonces sería la del W, que le sumo la componente K de P, que es esto. Lo mismo, la componente K de TAC es negativa. Si es negativa, más por menos da más. Y lo mismo con la componente K de TAB, de TAB, que es en la dirección Z. Ya tuvimos entonces nuestra tercera ecuación. Copiar ecuación 3 TAB. Olvidamos de los corchetes. Ouch. Más 0.62, sí. En efecto. Listo. Esto tiene que ser igual a 0. Y finalmente, pues, reducimos. Porque aquí hay dos ceros. Esos ceros sumados no quitan ni ponen. Entonces. Listo. Ya tenemos entonces tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces podemos organizar esto como un sistema de ecuaciones lineal, claro que sí. Entonces simplemente me voy a dedicar a colocar esto. Y ya no lo voy a denominar ecuación 1, sino simplemente 1. Entonces la ecuación 1, aquí está. La ecuación 2 es esta. Entonces vamos a darle un poquito más de estructura a esto. Sí, ahí están. Ahí está. Listo. Ya es un sistema de ecuaciones lineales. Sí, son lineales porque en ningún momento las incógnitas TAB o TAC están elevadas al cuadrado o al cubo. Entonces es lineal. Y pues hay tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces vamos a hacer un
paréntesis aquí y verificar si lo que hicimos aquí está bien o está mal. Entonces, vamos, miren, de todo este procedimiento del mismo problema desarrollado en el libro, lo que se sacan es esto: una serie de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineal. Entonces, vamos a ver simplemente a copiar para comparar si este sistema de ecuaciones es parecido al que nosotros hemos desarrollado. Es una manera como de verificar si nosotros no la embarramos o qué. Vamos a reducir esto para que sea más fácil hacer la comparación visual. Entonces, veamos. Está esta primera ecuación, que es la correspondiente con el equilibrio de fuerzas en Y. Está P, está menos 0.084 TAC, aquí está, con negativo y todo, y está menos 0.093 TAB, igual a 0. Está bien, solamente que el orden de los elementos se ha modificado. Aquí colocan ellos primero TAB y después TAC y después ponen P. Ahora, la segunda ecuación tiene que ver con el equilibrio en las fuerzas en Y. Ahí está, menos 1962 newton. Aquí está. 0.7046 TAC. Ahí está. Y 0.77 TAB. Ahí está. Y lo mismo con la última parte. El equilibrio en la dirección Z da esta ecuación. 0.62 TAB. 0.62 TAB. Y menos 0.7046 TAC. Ahí está. Entonces sí se cumple. Luego entonces usted tiene que aplicar lo que sabe de álgebra lineal para resolver esas incógnitas. Listo, entonces por último les voy a explicar cómo lo pueden, pues ustedes aplican lo que saben, ¿sí? Pero pues yo sé lo que ustedes saben por álgebra lineal. Entonces, yo lo que simplemente quiero es utilizar el Excel para desarrollar esto fácilmente. ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, aquí ya se encuentra desorganizada la información, pero lo que voy a hacer es reexpresar aquí mis incógnitas para crear como una especie de sistema de, bueno, un sistema matricial. Bueno, esto es lo que voy a hacer básicamente. Voy a crear una matriz. Así. Voy a crear una matriz. ¿Sí? Esa va a ser mi matriz. Que dentro de la matriz contenga los coeficientes, esos números que están acompañando estas variables. En este caso sería los, como quien dice, los cosenos directores. Y va a haber, sí, vamos a hacer un gran esfuerzo. Y esta matriz que va a contener los coeficientes de este sistema va a multiplicar por un vector, que lo que va a contener son las incógnitas. Entonces, ¿cómo sería? Aquí, si no dice nada, aquí estás multiplicando por 1. Entonces, vamos a colocar eso de esa forma. Les prometo que esto valdrá la pena. 1. Entonces este va a representar el coeficiente de este P. Le sigue este. Copiar, pegar. Que está relacionado con TAC.
Entonces deben respetar siempre ese orden. Entonces, 0.093. Entonces, ya sabemos que la primera es un vector columna. Entonces, el primero está relacionado con la incógnita P. Este segundo estaría relacionado con TAC. Y el tercero estaría relacionado con TAB. Entonces, este para la primera ecuación, ya está planteada ahí. Para la segunda, este 1962 no está asociado a ninguna incógnita. Si yo lo pasara o reexpresara esa ecuación de otra manera, quedaría así. Estaba negativo de este lado, ¿cierto? Pasaría ya positivo, 1962. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora P no aparece aquí. Significa que su coeficiente es como si estuviera multiplicado por 0. Entonces, vamos entonces a decir eso. Que dentro de la segunda ecuación, P tiene coeficiente igual a 0. Y luego si sí colocamos los coeficientes que aparecen acá. TAC, él siempre va a ser el segundo, de acuerdo a este orden. Más .704 TAC. Y aquí tenemos el coeficiente de TAB. 7,7. Pero no hemos tenido en cuenta el 1962. Entonces, vamos a completar mejor este sistema. De una vez. Vamos a... Esto... Ojalá que me salga. Ahí está. El sistema no está completo si usted no coloca un vector columna que asocia los valores de las ecuaciones. Aquí tenemos 0 para la primera ecuación, entonces se nos olvidó colocar eso. 0. Esto es una forma elegante de reexpresar este sistema matricial, este sistema de ecuaciones lineal en forma matricial. Entonces ya está la segunda ecuación. Debo colocar acá este 1962. Ahí está. Entonces, miren que este renglón básicamente representaría la segunda ecuación. Este renglón representaría la primera ecuación. Y este va a representar la tercera ecuación. No aparece P. Entonces es como si estuviera multiplicando por 0. Acá el coeficiente de TAC es igual, pero de signo negativo. Aquí sería 0,62 TAB. Eso es igual a 0. Entonces,
Aquí de una forma elegante he expresado mis ecuaciones mediante una matriz lineal. ¿Para qué he hecho esto? Bueno, usted normalmente se vería como... pues su primer impulso sería utilizar lo que ya sabe de álgebra lineal para resolver este sistema de ecuaciones lineales. Coge una ecuación, despeja una de las variables y la incluye en otra y va resolviendo así. O cualquiera de los métodos que usted de pronto empleó en esa materia. La idea sería aplicarlo acá. Yo lo que voy a hacer es utilizar el Excel para resolver este sistema de ecuaciones de una forma rápida. Entonces, ¿cómo sería? Me voy acá y entonces voy a construir un vector de ecuaciones. Entonces ya yo sé que la primera es P TAC TAB. Entonces aquí voy a crear mi vector columna que vamos a... Listo, entonces ahí está. Entonces ya ahí lo coloqué, pero es como una referencia. Entonces, aquí voy a colocar mi matriz de coeficientes. 1. Estos valores no los voy a coger de acá, sino de los que están acá. Entonces hay uno que es menos 0.084. Está relacionado con este. Para que trabaje con todas las cifras significativas. Después sigue menos 0.093. Este está relacionado con este. Listo, ahí está. Eso es igual a 0. Lo mismo con el otro. Con este. 0, después 0.704, eso es este valor, y el otro es 0.77, este valor, eso es igual a 1962 positivo. Bueno, estaba negativo, pasó del otro lado de la igualdad, positivo. Entonces, y me voy para acá. 0 porque ahí no aparece P. Después sigue menos 704. Aquí está. Y después sigue 0.62. Aquí está. Entonces ya eso es igual a 0. Miren que esto que está acá expresado en forma matricial es igual a esto. Entonces, noten que esto se puede expresar de esta manera. Esto va a ser una matriz de coeficientes. Coeficientes. Que multiplica a una matriz de incógnitas. Eso es igual a una matriz de valores. Vamos a ponerle letras a esto. Vamos a llamar a ese matriz de coeficientes Q que multiplica el de incógnitas. Vamos a llamarle eso a las fuerzas. No conozco ninguna de las fuerzas. Ese es igual a una matriz de valores que la voy a llamar B. En este caso, lo único que yo no conozco es que es P, que es TAC, que es TAB. Si esto fuera una matriz como lineal, la forma de determinar las incógnitas F sería despejando esto y quedaría así. F es igual a B sobre Q. O dicho de otra manera, B que multiplica a 1 sobre Q. O dicho de otra manera, que multiplica por
el inverso de Q. Entonces la idea es hacer esa operación matricial. El Excel permite eso. Solamente. Bueno, entonces. Estamos hablando la vez pasada. Que generalmente esto de estática, pues. El equilibrio de fuerzas. Y el equilibrio, pues. Por ahora de fuerzas. Significa que finalmente estas sumadas van a ser igual a cero. Significa que sus componentes en X, Y y Z, la sumatoria de todas las fuerzas en X, Y y Z, finalmente son cero. De cada una vamos a obtener una ecuación y podemos construir un sistema de ecuaciones lineal. Reexpresando las ecuaciones de una forma matricial, obtuvimos esto. ¿Por qué este énfasis? Pues el énfasis en esta última parte es simplemente utilizar el Excel para resolver estos sistemas de ecuaciones lineales. Pero para eso debes expresar esto en forma de una matriz lineal. Entonces denominamos entonces esta matriz de coeficientes Q. Esta matriz de incógnitas de fuerzas F. Y esta matriz de valores de las ecuaciones 0, 1962 y 0. B como de valor. Ahora, si esto fuera un escalar, pero no lo es en este caso específico, para resolver la incógnita F simplemente tendrías que despejar F. Q está multiplicando, pasaría a dividir, pero es que estamos hablando de álgebra lineal y la división de matrices no está propiamente definida como en los escalares. Esto se puede expresar de la siguiente forma. Podríamos decir que es 1 sobre Q multiplicado por B. Y 1 sobre Q no es más que la inversa de Q. Esto sí se puede hacer desde el punto de vista matricial. Entonces, vamos a hacerlo en Excel. Entonces, hasta ahora lo que teníamos expresado es esto. He colocado estas letras Q, F, B simplemente para tener referencias de lo que se ha hecho acá. Simplemente para eso. Esto representa Q, pero lo que nos interesa son estos valores numéricos. Esto pues está acá, pero pues si usted quiere no lo coloque. Simplemente para no olvidar el orden de las incógnitas. Y este B sí representa la columna vector 0, 1962, 0. Entonces, dijimos que para poder obtener la solución necesitamos reexpresar, calcular inicialmente la matriz inversa de Q. ¿Sí? Necesitamos primero calcular la matriz inversa de Q. Y después se la multiplicamos al vector columna B. Entonces, primero al primero. Estas expresiones matriciales son muy quisquillosas en el Excel. Así que tenga presente esto al pie de la letra. Primero vas a señalar en dónde vas a obtener la matriz Q. Obviamente Q inversa. Obviamente esta debe tener el mismo tamaño de la matriz original Q. Entonces vamos a darle. Aquí con el cursor señalamos dónde va a quedar calculada esa matriz inversa. Y nos dirigimos con el cursor acá en la zona de ecuaciones. Y le vamos a poner igual. Y buscamos aquí está. Es la función M inversa. O sea, colocamos min primero ahí y él automáticamente nos va a mostrar una serie de ecuaciones. Entonces van a elegir esta que dice M inversa. Y eso dice, devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz. Entonces es la que no necesitamos. Es la que necesitamos. Vamos a darle doble clic. A continuación debemos señalar cuál es la matriz a la que le vamos a sacar la inversa. Entonces señalamos ahora esto.
Esta es la que le vamos a sacar la inversa. Cerramos. Y a continuación, ojo, mucho ojo, tiene que hacer esto tal cual. Va a presionar la tecla Control, Shift y Enter al tiempo. En ese orden, Control, Shift, lo sostiene y después Enter. Lo que obtienes acá entonces es la matriz inversa. Miren lo fácil que fue obtenerla. Para obtener la solución debemos hacer esta operación. Debemos hacer una multiplicación de matrices. Primero la matriz inversa de Q y después el vector que contiene los valores estos, 0, 1962. Pero es lo mismo. Necesitas señalar primero el vector columna donde va a quedar la respuesta. Te acercas con el cursor acá a la zona de ecuaciones y le va a dar igual. Siempre para introducir ecuaciones debe colocar igual. En esta ocasión vamos a utilizar mmult. Entonces, que es como, aquí está, mmult. Lo señalado dice, devuelve el producto matricial de dos matrices. Es lo mismo. Le damos doble clic, entonces aparece un paréntesis y tenemos que especificar la matriz 1 y la matriz 2. La matriz 1, vamos a señalar la matriz inversa. Y tiene que ser en este orden. Después, aquí dice que debemos colocar punto y coma. Punto y coma. Y ahora vamos a especificar la matriz 2, que es el vector columna. Señalamos, le hace clic y sostiene el clic señalando qué es lo que quiere elegir. Y ya están especificadas las dos matrices. Y al igual que en el caso anterior, para obtener la respuesta tiene que presionar Control, Shift y Enter. Lo que hay contenido acá está calculando el valor de P, el valor de TAC y el valor de TAB. Sus magnitudes, las incógnitas de nuestro problema. Entonces, sería básicamente, voy a colocarlo acá, para después hacer la comparación con lo que se obtuvo en el ejercicio de... Vamos a estar. Esto, bueno, aquí hay un problema porque lo único que yo quiero es copiar estos valores. Entonces, voy a darle señalar esto. Copiamos. Y si solamente quiere copiar valores, entonces le da clic derecho, pegado especial. Y solamente dice que quiere pegar valores. No quiere pegar nada más. Ya está. Entonces vamos a darle copiar y pegamos acá. Entonces, recuerde, lo único que yo quiero es comparar esto con lo que se obtuvo en el ejercicio de... Y aquí está. En el libro se obtuvo que P era 235.44, que TAC es 1238 y que TAB es igual a 1402. Obviamente esto tiene todos los decimales. Podemos decirle a esto que los aproxime. Bueno. Nosotros lo hicimos la vez pasada, fue con esto, ¿cierto? Ahí está. Sin decimales. Sin decimales esto quedaría
así, que da exactamente los mismos resultados que se obtuvieron en el ejercicio del problema del libro. Entonces, de esta manera, pues hemos resuelto este problema que se nos ha presentado, que es de equilibrio de partículas. Pero hemos empleado las definiciones de cosenos directores calculados a partir de las coordenadas iniciales y finales de por dónde va la carga. Hemos sumado las fuerzas, pero en sus componentes x, y y z, para obtener las tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en x igual a 0, sumatoria de fuerzas en y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en z igual a 0. Pero vuelve y juega. Lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo es determinar cosenos directores, vectores unitarios y expresar la fuerza en forma de componentes. Luego esas fuerzas se van a sumar entre sí, pero solamente sus componentes en x igual a 0 para obtener la ecuación 1, en y para obtener la ecuación 2 y en z para obtener la ecuación 3. Ahora, como de ahí se obtiene un sistema de ecuaciones lineales que usted lo puede resolver por cualquiera de los métodos. Aquí yo le he mostrado por medio del Excel cómo puede reexpresar esto en forma matricial y utilizar esta simple ecuación matricial y el Excel para obtener la solución de forma rápida. Obviamente aquí nos hemos tardado porque pues se lo he tenido que explicar, pero seguramente si usted con práctica lo hace, lo va a hacer mucho más rápido de lo que se lo he explicado. Entonces, básicamente es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Mis recomendaciones son: léanse todos los ejercicios que están resueltos acá. Nosotros no resolvemos todos. Yo resuelvo los que considero que permiten abarcar el contenido de la unidad y aclarar las dudas que se les pueda presentar, las más importantes. Pero pues aquí en las presentaciones que yo les he hecho llegar, sí, encontrarán muchos ejemplos desarrollados. Les aconsejo que los repase todos. Y al final siempre hay unos ejercicios para que practique, incluyendo unos que son de computadora. Los identifica con la letra C. Entonces esos están hechos más para ser hechos en Excel, valga la redundancia de cuando utilice la palabra hechos. Entonces, ¿puedo utilizar otros programas que emplean cálculo matricial? Sí, MATLAB. Vamos a ver si puedo resolver el mismo problema de rapidez con MATLAB. Entonces, listo, aquí está el MATLAB. MATLAB es un programa, pues, académico que básicamente maneja muchas, por así decirlo, cajas de herramientas, hace diferentes tipos de cálculos. El Excel también es así, es que normalmente nosotros no explotamos el potencial del programa Excel. MATLAB está más, tiene un potencial similar, incluso superior. Tiene unas herramientas más poderosas que el Excel, pero pues yo diría que el Excel es un buen programa para arrancar con esta parte de cálculos de ingeniería, con programas que normalmente uno tiene acceso. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer en el MATLAB? Uno lo que hace en el MATLAB es declarar variables y números. Y después puede realizar operaciones. Al menos con la parte fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos? Usted escribe una letra llamada Q para representar el vector Q que hemos. Sí, voy a. Esta vez si no voy a ponerle tantas cifras significativas. ¿O sí? Bueno, sí, ¿por qué no? Bueno, es que este es esto lo voy a cerrar. Este es el Excel. Listo. Entonces,
Sin embargo, yo lo que les voy a exigir es que me resuelvan todo esto en algún momento por Excel, no en MATLAB, pero les estoy mostrando una herramienta que está disponible dentro de la facultad, dentro del programa que lo puedo utilizar, y es una herramienta muy poderosa. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay que declarar variables. Voy a primero declarar a variable CRU, que representa entonces esta matriz de coeficientes. Es 1, espacio, menos 0.08455, menos 0, bueno, este también, al igual que el Excel, es muy quisquilloso con respecto a los puntos y las comas. No sé cómo está configurado por default. Entonces, ya ahí lo que he declarado es la primera fila de mi matriz. Para especificar la segunda fila, le coloca punto y coma. Y ya el programa sabe que está especificando la fila que va debajo, que es 0. Tiene que estar siempre especificando los valores de las celdas, pero para que el programa diferencie que está en una celda diferente, siempre debe colocar un espacio con la barra espaciadora. Entonces ya sabe que está en otra celda. 0,70 4575. Lo que estoy escribiendo es esto. Y después viene este, 0.77. Espacio, 0.777463. Ya terminé la segunda fila de la matriz Q. Pongo punto y coma. Y voy entonces a especificar la tercera, que 0, espacio, menos 0,704,57. Ya terminé, espacio, para especificar entonces la última de las celdas, que es 0,62197. Y cierro corchetes. Entonces, con eso, yo le doy Enter. Bueno, aquí parece que ha colocado varias columnas. Es lo que les estaba diciendo. Él se ha confundido, o mejor dicho, soy yo el que me confundí. Entonces, yo puedo declarar nuevamente la variable y me parece que yo tenía que utilizar era puntos para separar, no comas. De otra manera, entonces le estoy indicando que estoy expresando una nueva columna. Entonces creo que eso fue lo que pasó. Entonces, cuando uno le da Enter, él te muestra una forma abreviada de lo que lo introdujiste. Así sí te das cuenta si estás introduciendo bien las variables o no. Creo que ya está bien. Entonces, vamos a darle Enter y ahí está. La matriz Q es igual a esto, que es consistente con esto. Ahora hay que especificarle el vector b, que está conformado de esta forma. Vector b es igual a, abre corchetes, coloca 0. Como ya se acabó la fila, entonces simplemente se lo especifica con punto y coma. Menos 1962. Y nuevamente punto y coma. 0. Cierra corchetes. Y ya el programa contiene el vector Q y el vector B. Perdón, la matriz Q y la matriz B, pero es un vector. Quiere determinar F. Simple. Aplica la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, que era Q. Vamos a sacarle el inverso, que es lo mismo que decir que se eleva a la menos 1 y multiplica por b. Y ahí está. Miren que lo está expresando de una forma científica, con notación científica. Hay que correr la coma 3 veces. O sea, está multiplicado todos por 1000. Entonces, esto es 0.235 por 10 a la 3, pero pues movilizando la coma sería 235.4.
TAC, que es 1237, perdón, aquí está 1237, y TAB, que es 1402. Ya le aproximo. Listo. Entonces, de esta manera, pues hago una introducción al cálculo con computadora utilizando el programa MATLAB o utilizando el programa Excel. Ambas herramientas se encuentran disponibles en el programa y en la facultad, en el programa de ingeniería mecánica y en la facultad de ingeniería. Entonces, dicho lo anterior, fue un gusto que estén presentes acá y bueno, espero que les puedan sacar provecho a estas lecciones. Me he esmerado por que aprendan el uso del computador y desde ya, yo sé que es muy pronto el cuarto semestre, pero ya empiecen de una vez a tratar de siempre de sistematizar la solución de sus problemas. Será mucho más rápido y organizado. Dicho lo anterior, muchas gracias por su atención y que estén bien.